Pues bueno, voy a ir empezando, ¿no? Ok. ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias por venir, sobre todo dadas las circunstancias covidosas, tempestuosas, de frío y nieve, y, y que ya son horas en las que hace más frío. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias porque vuestro tiempo creo que es bastante valioso. Yo soy Euridice Cabañez, soy codirectora de Ars Games, que es una organización donde trabajamos el videojuego desde distintos ámbitos. Trabajamos, por ejemplo, desde el área de la pedagogía, desde el área del arte, desde el área de la participación ciudadana, y también exploramos un poco, pues, todo lo que se puede explorar dentro del videojuego. En este contexto, trabajo en la práctica, en la teoría, he investigado como doctora en filosofía especializada en filosofía de la tecnología. Hola, bienvenido. Y hoy os voy a estar hablando de la percepción del espacio en los videojuegos. Bueno, muchísimas gracias a tanto a los presentes, como a la organización de Topía, a la Exposición de Consolas que me han invitado como parte de su programación y a todos los que han hecho que esto sea posible. Habitualmente, cuando hablamos de videojuegos, el videojuego siempre es un motor de innovación, siempre es un espacio donde se ha innovado muchísimo. Aunque habitualmente cuando pensamos en innovación en videojuegos, pensamos en innovación en el procesamiento, en los microchips, incluso en interfaces, en cuestiones más técnicas. Pero ha habido innovaciones que han supuesto no solo innovaciones técnicas, sino innovaciones que han cambiado total y absolutamente la forma de jugar. Personalmente, considero que si una innovación en videojuegos no cambia la forma de jugar, no es una innovación real. Justo hace unos minutos estábamos hablando de la realidad virtual. Y precisamente estaba diciendo un poco esto: que es algo, es una tecnología donde siento que es una inversión tecnológica muy fuerte, que puede tener mucho potencial, pero que hasta ahora, por lo menos los videojuegos que he visto, no cambian con respecto a los videojuegos que no son para realidad virtual. Entonces siento que ahí todavía se está al borde de la innovación, por poner un ejemplo. El espacio, cuando hablamos del espacio, es una categoría súper compleja que se puede analizar desde la filosofía. Qué supone el espacio desde la arquitectura, cómo se construyen los espacios, son espacios usables, cómo los transformamos, cómo los convertimos. Es un tema increíble y en los videojuegos lo que nos encontramos es una limitación de entrada. En los videojuegos podemos explorar mundos gigantes, mundos muy diferentes, pero todos tienen que caber en una pantallita, que puede ser igual, ya no sé de, de cuántas pulgadas hacen las teles ahora, pero dentro de los límites de una pantalla. Pero los límites de la pantalla no necesariamente tienen que ser los límites del mundo en el videojuego. Cuando empiezan los videojuegos, nos encontramos que los videojuegos son muy cuadrados. Están dentro de esos límites de la pantalla y no los atraviesan. Por ejemplo, punch out, no solo tenemos limitado el espacio en la pantalla, sino que también tenemos limitado el propio movimiento, no solo podemos pegar puñetazos, ni siquiera podemos desplazarnos en el espacio, es un espacio muy reducido y muy limitado. En este caso, esa limitación espacial, hay videojuegos que lo utilizan, que lo utilizan como parte del juego mismo, como parte de la experiencia de juego. Este es Blockade, después le han seguido millones de juegos más, seguramente todos habéis jugado el Snake en el Nokia, no me acuerdo qué modelo, <laughs> yo también. Yo no lo tenía, pero se lo pedía a quienes sí lo tenían para poder jugarlo. Y aquí la limitación, que en principio es una limitación, que es el espacio reducido, se convierte en precisamente el motivo por el que el juego tiene sentido. En este juego, tu cuerpo crece indefinidamente, bueno, no indefinidamente, sino crece hasta que el espacio se termina, hasta que chocas. En ese momento, el juego ha terminado el juego lo componen tres elementos la falta de espacio un cuerpo en constante crecimiento y una muerte segura si no fuera una muerte segura si no hubiese una muerte segura no tendría sentido el juego en este sentido blockade es un poco como el ser para la muerte heideggeriano somos el ser para la muerte porque sin la muerte nuestra vida no tendría sentido blockade es una representación perfecta de esto otro juego que para mí quizá es el que mejor ha sacado partido a la falta de espacio dentro de la pantalla es Tetris. En Bloquey éramos un cuerpo que crece constantemente y que en algún momento va a morir. En Tetris no somos nada. ¿Qué somos en Tetris? No, no somos nada. Solo hay un espacio que se va poblando cada vez más de piezas y que amenaza todo momento con matarnos hasta que en algún momento Morimos, pero ¿quién muere? Ni siquiera hay un avatar, ni siquiera hay un cuerpo del jugador, pero aún así estamos muriendo por la falta de espacio. Es como muy interesante porque de alguna forma en Tetris somos el propio espacio que cuando se acaba desaparece el juego. Aquí empezamos a ver que aunque los juegos siguen siendo limitados a los límites de la pantalla, empiezan a sugerirnos que existe un más allá de la pantalla. ¿Qué sucede en un pong cuando la bola se cuela? Desaparece. De alguna forma hay un objeto que sale de la pantalla y el salir de la pantalla, salir del espacio, también significa como el fin del juego o el fin de la partida, perdiste. Si se sale por tu lado, ganaste, si se sale por la del otro. Entonces tenemos una pequeña abertura que jamás nos va a enseñar el espacio que hay del otro lado, pero que nos hace de alguna forma imaginarlo. Esto sucede también en el arcanoide, igualmente. También la bola se escapa de alguna forma de la pantalla haciéndonos imaginar que hay otro lugar. ¿Qué sucede en este? Todo el mundo ha jugado este también. ¿Este es un juego cuadrado o ya no? ¿Qué sucede en Pac-Man cuando un fantasma o cuando tú mismo entras o sales por un lateral? Te vas a la esquina total, to o sea, te vas al lateral total. Apareces en el otro lado. Cuando atraviesas por ahí, apareces acá. Eso... Quiere decir que el espacio de Pac-Man, aunque lo veamos cuadrado, es un espacio esférico, donde cuando salimos por arriba, entramos por abajo, salimos por un lado, entramos por otro. Es una configuración del espacio que, aunque no nos esté mostrando eh, como otra forma, de alguna forma sí está eh, escapando o ampliando un poco la forma de, de jugar ¿eh? y modificando esta experiencia de juego. Hay otros, bueno, Digamos que esto no es una cronología tal cual. Es una historia un poco de la innovación del espacio en los videojuegos, pero no es cronológico porque la evolución no es lineal. Hay juegos, y este es uno de los casos más claros, como Elite, que son muy viejitos, pero que, por ejemplo, ya habían introducido espacios infinitos y estructuras 3D. De hecho, este lo podéis ver en la sala de proyección que está a la entrada. Este juego, aún manteniendo el mismo cuadrado de la pantalla, la, las mismos píxeles lo que está es primero dibujando un 3D sería el primer juego que simula por lo menos un 3D y está extendiendo un espacio infinito que llega hacia el centro de la pantalla. Algo diferente pero parecido al caso a este caso. el espacio no se puede extender hacia afuera porque no sabemos cómo romper esos límites de la pantalla, pero lo extendemos infinitamente hacia adentro. Yo tenía, tuve un profesor en el máster. Enrique Alonso, que nos estuvo pegados a la silla durante dos horas, haciéndonos una demostración lógica de por qué los viajes en el tiempo hacia el futuro o hacia el pasado eran imposibles, pero los viajes hacia dentro del tiempo eran lógicamente plausibles. No os voy a hacer ahora la explicación, porque era de dos horas y seguro si la trato de resumir está mal. pero es muy interesante cuando estás limitado hacia los lados tratar de expandirte hacia el centro. Todo aparece desde ese centro infinito del de que no paran de llegar enemigos o amigos. Igual, en los coches de carreras, nos extendemos hacia un infinito que, que nos lleva hacia... Se explica siempre desde el centro. ¿Qué es lo que sucede cuando empiezan a abrirse un poco esas cajas, esos videojuegos como caja cerrada? Bueno, todavía no se va a abrir el juego, pero si sí vamos a visitar otros lugares dentro de la misma pantalla. Por qué he llamado a esto la para caja de Frankfurt. No sé si conocéis el episodio Futurama, pero es, es un episodio en el que el profesor crea una caja que contiene un universo, y entonces van a ese universo y hay más cajas que contienen otros universos y al final todos los universos están en cajas. Bueno, le he llamado a esta sección así porque es lo que sucedía cuando empezamos a explorar otros espacios en videojuegos los niveles. Cuando, estamos, cuando empezamos a modificar el escenario de atrás, de alguna forma generamos esa sensación de que estamos recorriendo otro mundo. De que estamos recorriendo un espacio lleno de más cajas, donde tampoco podemos atravesar sus límites, pero de alguna forma nos muestra lugares nuevos según pasamos el nivel. Esto lo vemos aquí y lo vemos también, por ejemplo, en este, en el bomb que bueno, seguramente Podéis imaginaros muchísimos ejemplos de este tipo de juegos donde lo que cambia es el escenario. Aquí tenemos una innovación de pronto súper interesante, que es el flip screen. En este caso, cuando avanzamos, sería similar al caso de los niveles, que pasamos de una caja a otra, pero en este caso sucede con el movimiento de nuestro propio cuerpo. Cuando avanzo y llego al límite, de pronto todo otro mundo se despliega delante de mí. Entonces, es una forma mucho más natural, aunque siguen siendo cuadrados, pasas de uno a otro y la sensación de desplazarte por el espacio es mucho más real que cuando estábamos nada más cambiando de nivel. Y es el precedente de quizá una de las mayores innovaciones en el mundo del videojuego: el scroll. El scroll supone una revolución en el mundo de los videojuegos, no solo porque de pronto todo un espacio aparece constante y continuadamente. Hay que decir, quizá volviendo a citar a Futurama, que es una serie que me encanta, no sé si recordáis que en Futurama la nave no se mueve en el espacio, sino que tiene unos motores que hacen que el espacio se mueva a su alrededor. Bueno, eso es lo que hace el scroll. El muñeco no se está moviendo, lo que se está moviendo es todo el escenario que lo rodea y se desplaza a su alrededor. Esto modifica totalmente la forma de juego. Y genera un cambio de paradigma donde el, el espacio cobra una, una relevancia especial. Si antes decíamos he llegado a 20.000 puntos, de pronto aquí podemos decir he llegado hasta el castillo, he llegado hasta el foso de lava. El espacio se convierte en el, en el logro conseguido, no solo los puntos. Bueno, un ejemplo, podemos verlo en este. Eh, evidentemente hay muchos tipos de scroll. Hay scroll lateral, hay scroll vertical, hay scroll multidireccional, pero lo que modifica más la experiencia de juego no es tanto el tipo de, de scroll, sino las implicaciones que tiene cómo decide tratar el espacio el diseñador de juego. Por ejemplo, en Mario Bros. no podemos volver atrás. El espacio y el tiempo son equivalentes. Cuando avanza en el espacio, avanza en el tiempo. Y no hay forma de retroceder. En juegos como Pitfall, por ejemplo, ahora se moverá, no sé si se moverá, sí, no, sí. En Pitfall sí se podía volver atrás, y cuando vuelvo atrás, todo lo que he dejado como lo he dejado sigue ahí. Si rompí algo, sigue roto. Si maté un enemigo, sigue muerto. De forma que espacio y tiempo son independientes. Yo puedo moverme por el espacio sin moverme en el tiempo. En Commander Ken, por ejemplo, o en millones de videojuegos que habréis, hayáis jugado, se da una cosa muy curiosa, que es que a veces te permiten volver atrás, pero cuando vuelves los enemigos están vivos otra vez. Aquí podemos volver atrás en el espacio, pero de nuevo hay un vínculo de espacio y tiempo. Volver atrás en el espacio es volver atrás en el tiempo. Este es un caso muy curioso. Personalmente es un videojuego que me gusta mucho porque lo jugaba con mi hermano de pequeña y le tengo mucho cariño. No sé si alguien conoce este juego o sabe lo que pasaba. Bueno, básicamente eres como este esquimal que tiene que ir llegando hasta arriba hasta que te agarra ese pájaro rojo que se vio ahí. La cuestión es que el escenario, en este caso, se va moviendo. Pero ese movimiento no se corresponde con el movimiento del jugador. No es el jugador el que al moverse pasa a otro lugar, sino que el espacio se va moviendo queramos o no. De forma que el espacio adquiere el carácter de tiempo. Es el tiempo que te dan para poder subir de un nivel a otro. Porque si el espacio sube y tú te quedas fuera del espacio, entonces se acabó la partida. Entonces hay muchísimas formas de innovar en mecánicas y en dinámicas de juego, trabajando solo de formas espaciales, que condicionan no solo las formas en las que jugamos, sino toda la antología misma del espacio. Bueno, como os decía, pues también hay posibilidades de scroll multidireccional, donde puedes ir de arriba a abajo, pero también en, en otras direcciones. Podemos ver, por ejemplo, cuando se incluye en el scroll multidireccional la perspectiva isométrica, que permite tener muchos más elementos dentro del mismo espacio y poder tener también mucho más detalle de los mismos elementos, cosa que de otra forma se solapaba y no nos permitía tener todo este, toda esta serie de detalles. Eh, ahora vamos a ver cómo hemos llegado de este espacio explorable, que se genera sobre todo más con la multidireccionalidad, al espacio generable. Primero, lo que encontramos es, por fin, un 3D real, donde se puede ver mucho más detalle y hay mucho más realismo dentro del diseño del videojuego. Entonces, Podemos ver videojuegos que se asemejan mucho más a la realidad con esta eh, aplicación del 3D. Es una tendencia que ha seguido durante muchos años el videojuego, que es a generar gráficos cada vez más y más realistas, donde ya no solo se vea esto, sino que se vea cada cabello de cada persona y que se parezca mucho más a la realidad. Personalmente, al igual que mi opinión polémica sobre la realidad virtual, es algo que no me fascina. Siento que no modifica tanto la experiencia de juego y siento que frente a lo que pueda parecer de que sea más inmersivo porque se ve más real, se da el efecto contrario. Se da el efecto contrario porque si yo estoy viendo un rombo morado hecho de píxeles en la pantalla, yo no sé cómo se comporta un rombo morado hecho de píxeles y dentro del pacto de ficción puedo asumir cualquier comportamiento. Incluso podría asumir que glitches o bugs son parte del juego. Pero cuando yo estoy viendo un poker spaniard perfectamente diseñado exactamente igual de real, a la realidad, yo sé cómo se comporta. Y cualquier fallo dentro de eso va a romper mi proceso de inversión. Y va a hacerlo mucho menos realista. Nos ha pasado, por ejemplo, con juegos como el que acaba de salir de Cyberpunk, que tiene box y todo la gente está gritando porque de pronto a un tipo pues, no se le ven los pantalones, y se le ve como si fuera desnudo, que si alguien tiene un glitch en la cara. Pues es algo que en este tipo de juegos, primero no sucedía y segundo no nos importaba. ¿no? Entonces yo siento que la innovación no va tanto por lo realista o no que se vea algo, sino que tiene que ir por otro lado. Eh, por ejemplo, en juegos como GTA y otros similares, se rompe una dimensión que unía este tiempo al, al espacio de forma que avanzábamos y eran juegos digamos, con bastante linealidad y nos permite decidir nuestros propios tiempos a través de también la configuración del espacio. hay misiones dentro de un espacio bastante grande, de una ciudad, y cada misión nos hará explorar ese espacio de formas diferentes. y podemos decidir estar haciendo una misión recorrer todos los espacios y volver quizá a recorrerlos haciendo otro o recorriendo solo uno. en este caso, se abre un poco, mucho más. se abre todo, mucho más. y nos permite una exploración mucho más libre dentro del, de este espacio. Pero quizá la innovación más grande con respecto a la posibilidad del espacio es cuando empezamos a ver videojuegos que lo que nos permiten es crear el propio espacio. En este caso he puesto Minecraft, que es uno de los grandes referentes como de mundo abierto, donde además el espacio se va generando y podemos incidir en él y podemos modificarlo. Y Fortnite, porque aunque en realidad no es lo principal construir el espacio, pero se ha acabado convirtiendo... En uno de los elementos también más llamativos. Precisamente eh, ahora en la pandemia, estos videojuegos que te permitan generar espacios han sido muy utilizados para, por ejemplo, generar discotecas, donde la gente podía ir a bailar en virtual, porque pues en virtual no hay COVID, para generar conciertos multitudinarios masivos, donde ha habido más de 7 millones de personas en un concierto en Fortnite. Y para generar esos espacios que de alguna forma reemplazan o suplen los espacios reales de los que nos hemos visto privados. Estos juegos no solo suponen que nosotros podemos construir nuestro propio espacio, sino que además otros jugadores pueden construirlo también. De forma que, pienso en muchos juegos multijugadores, con Life también o cosas así, nosotros podemos entrar en un espacio que está en constante transformación. En este sentido. El espacio necesita de un sujeto, de hecho necesita de un sujeto colectivo, por decirlo, porque necesita que haya alguien ahí que lo genere. Si bien el juego nunca existe sin ser jugado, en este caso el juego de verdad o el espacio no existe sin ser creado porque necesita de estas personas que estén entrando y transformando los espacios. Donde cuando lleguemos podemos encontrar espacios que han mutado, que han mutado sin nosotros y sin nuestra agencia. Habla también de una agencia colectiva sobre el propio espacio. Lo que vemos también en un intento por abrir más las pantallas, de, o sea, de escapar más de esa pantalla que ya hemos visto que ya se ha vuelto infinita hacia adentro y que nos ofrece posibilidades infinitas de mundos, es la realidad aumentada. Y en este caso, todos la conocéis, hay varias formas de, de realidad aumentada. Una de ellas es, pues, utilizando la, tele, la cámara de la PS o de, o sea, de la PlayStation o del Kinect o cosas así, puedes generar distintos juegos así. Estos es de la PlayStation, pero por ejemplo, salió uno de los primeros juegos que salió en este sentido era iPad, donde podías tener una mascota virtual e interactuar con ella. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿De verdad estamos rompiendo la pantalla y llevándola al mundo real? Porque creo que el proceso que se da es más bien a la inversa. Estamos metiendo un trocito de realidad en los límites, hijos de esta pantalla, de forma que estamos limitando el espacio. Aunque la idea era casi como poblar el mundo de los objetos del videojuego y poder romper esos vínculos, estamos llamando constantemente la atención sobre la interfaz, porque estamos diciendo al usuario dónde ponerse, a qué distancia. A esa distancia ya no te reconoce, aquí ya no aparece el monito. Y estamos rompiendo mucho más ese proceso de inmersión. Un caso de éxito del videojuego en España fue Invisimals, donde en este caso, como es para dispositivos móviles, o sea, portables, lo que podemos es explorar el mundo atrapándolo en la caja dentro de, este, de esta suerte de scroll multidireccional de la realidad y jugando con estos seres que aparecen en los marcadores. De alguna forma hay un poco más de libertad de movimiento, pero seguimos atrapando la realidad dentro de los límites de la pantalla. Aquí... Ya estamos de alguna forma abriendo mucho más el mundo. Porque en vez de ser una realidad aumentada que trabaja con espacio concreto o con marcadores, es una realidad aumentada geolocalizada, de forma que en determinados puntos van a aparecer determinados seres. Entonces, yo sí puedo ir haciendo este también como scroll multidireccional, tratando de atrapar estos elementos dentro de, de mi pantalla, pero sí es un movimiento mucho más libre que rompió mucho los límites del juego las dinámicas de juego y los abrió a nuevos públicos. Todos sabemos que Pokémon GO fue un caso excepcional donde la gente se lanzó a las calles, donde había un montón de personas quedando para buscar Pokémon, donde hubo gente que se metió en campos de minas o <laughs> en otros lugares. De forma que sí se innovó mucho y se reapropió de alguna forma toda la idea del propio espacio público o del, del espacio como parte del terreno de juego. Hay una tesis que se acaba de defender, seguramente está para publicada pronto, que habla del game space y del play space, y se centra mucho no solo en el espacio dentro del videojuego, que es lo que está, lo vamos a estar viendo hoy, sino del espacio propio de juego. O sea, de cómo, por ejemplo, una consola te determina tener un perímetro de dos metros en tu casa porque es el cable del mando, o una Kinect, ¿no? y hace el diseño de estos espacios eh, físicos en los que jugamos, que es súper interesante. Esto es una patente de Microsoft Xbox. Es ya bastante viejita. Creo que de allá por el 2013 o igual un poquito antes. Todavía que yo sepa no ha salido, pero igual me estoy equivocando. Y básicamente es una patente para generar todo el espacio de tu cuarto o del salón de tu casa en un espacio jugable. De forma que el juego se proyecta en todas las paredes. Y puedes estar jugando de alguna forma en 360. Como digo, nunca lo he visto en funcionamiento, pero muestra también un interés por innovar más allá de la mejora gráfica y tratar de estar explorando nuevas formas de aumentar ese game space donde estamos, el espacio donde estamos jugando dentro de nuestra casa, el espacio físico real en el que jugamos. Voy a mostraros algunos casos curiosos para mostrar que tampoco hace falta una gran innovación técnica muchas veces para generar... Una gran innovación en la forma de percibir el espacio. Bueno, esta imagen de aquí abajo es de Fed, un puzzle en 2D, pero que en realidad es un espacio 3D. Algo similar sucede con este juego. Parece muy sencillo, no innova nada el hecho de que sea un cubo, pero como podemos ver en el siguiente nivel, hay momentos en los que la forma de moverme en el espacio hace que en algún momento esté en el suelo de lo que antes era la pared. Entonces, las formas de entender el espacio mezclando las dos mecánicas de juego en 3D y en 2D son completamente diferentes y nos hacen pensar en formas de movernos y en formas de resolver puzzles que jamás tendríamos que pensar en la realidad. Porque no, la realidad no funciona así. Amplía los límites de, de nuestra propia percepción del espacio para jugar con otras formas y poder inventar nuevas formas con las que nunca nos habíamos enfrentado antes. Ahí tienes que llegar a una puerta, pero está al revés. Y de pronto ya está el derecho. Son formas de juego que supone pensar nuevas formas de jugar con el espacio. Este es una de las mecánicas que más me gustan en, con respecto al juego con el espacio. Voy a dejar que lo veáis en vez de contar eso. normal y este es una idea súper sencilla para hacer juegos que no requieren ni de gran capacidad de procesamiento ni de una memoria gráfica increíble, pero es un juego completamente innovador donde el espacio movible y el espacio sólido de alguna forma se switchean cuando pulsamos la tecla 6, permitiéndonos también interactuar y hacer diseños de niveles que tengan que ver con esta dualidad de color y de espacio explorable y espacio pisable de alguna forma. Este también es un juego que me encanta, porque para mí es la representación gráfica de la fenomenología. No sé si habéis oído hablar de la fenomenología. Básicamente la fenomenología habla de la distinción o trata de resolver el problema de la distinción sujeto-objeto. Lo que nos encontramos normalmente en la filosofía, una de las grandes problemáticas, es cómo puedo conocer este objeto o cómo rompo esa diferencia entre el sujeto y el objeto para poder aprehenderlo. Hay muchísima gente que lo resuelve o lo trata de resolver de muchísimas formas diferentes y la fenomenología lo que dice es tratar de decir cómo yo puedo entender esto y, y cómo se relaciona la, o sea, cómo es, cómo es la relación entre el sujeto y el objeto. Es una cosa inabarcable, entonces lo único que podemos analizar son los fenómenos que suceden en nuestra mente. Es decir, vamos a analizar lo que sucede en mi mente cuando yo tengo quién sabe qué estímulos y lo que yo puedo conocer es ese, preci ese preciso proceso. ¿no? Este juego, bueno, lo he. Simplificado muchísimo, perdón, pero luego si os interesa os puedo pasar libros de fenomenología o lo que queráis. Este juego básicamente es el juego fenomenológico por excelencia. El escenario viene delimitado por la luz, que es como un poco lo que estamos operando, de forma que si no lo veo no existe. O sea, si este monito sigue caminando hasta ese borde se va a caer por el abismo. Pero una vez está iluminado entonces existe y me va a sujetar. Entonces, todos los juegos que se hacen en este sentido es juegos de cómo modificar la luz para poder explorar ese espacio, haciendo que el espacio exista o deje de existir al ser visto o dejar de ser visto. Este en concreto es este y el anterior, no, los dos anteriores se pueden encontrar online, entonces luego los podéis... Jugar sin problema. Uno nos vamos. Este también me parece muy interesante porque nos muestra que otra gravedad es posible. Vamos a ver un juego que es un juego independiente muy sencillo y un juego que ya es una producción más grande, pero que los dos tienen la misma el mismo principio básico de diseño de mecánicas. Este es el hombre de los pantalones invisibles The Man with the Invisible Trousers, donde la gravedad no es algo que te atrae hacia el suelo como funciona normalmente, sino que más bien la gravedad está atrayéndote hacia donde apuntan tus pies. Entonces puedes caminar de distintas formas y te va a llevar a resolver puzzles de formas muy diferentes también. Este es uno de los principios también de Mindful Garden, que es un juego, como os decía, bastante más complejo de entrada porque es un juego donde el espacio ya tiene una estructura fractal, infinita, y se establece de distintas formas. Pero básicamente también tiene esta misma mecánica básica, que es que la gravedad está apuntando hacia donde apunten tus pies. Eh, hay unos botones que cambian también la gravedad, rojo o verde va cambiándola hacia distintos lugares. Y es como digo, un espacio explorable vastísimo que se comporta un poco como en estructura fractal, se va repitiendo. Vamos a llevarlo quizá fuera de este recinto. Entonces hay una cosa que es súper interesante dentro de, de los videojuegos, que una vez dejan de tratar de romper esos límites que los, lo hacen de forma magistral explorando distintas formas de construir el espacio, también hay muchos videojuegos que se dedican a tratar de imaginar distintas formas de funcionamiento del espacio, a imaginar otras relaciones del propio cuerpo del jugador, del avatar con el propio espacio, formas de transformarlo, formas de poder vivir, habitar un espacio con unas reglas totalmente distintas, imaginando otras formas también de la realidad. Esto no es que sea algo que no existe en la realidad, los espacios no euclidianos se supone que también son otro contexto a través del cual abordar la realidad, pero desde luego se nos hace loquísimo. Esto es alguien que ha creado un motor de videojuegos para poder generar videojuegos en espacios no euclidianos. I've been working on a rendering engine for non Euclidean worlds. It's a little tricky to explain, so I'll just show you some of the things it can do before I go into how it works. First example is this tunnel. You can see it's really long from the outside, but it's actually really short on the inside. And then this tunnel is the opposite it appears short. But it takes a long time to travel through it. The shortest path between two points is not necessarily a straight line anymore. Here's another example of a house. See if you notice anything suspicious as I walk through it. Did you catch it? This four room house actually only has three rooms red, green, and blue. This demo surprised me a lot because I originally thought it would be super jarring, but actually, everyone I show this to doesn't notice it at all unless I tell them that something is off. I guess our brains just aren't used to thinking this way. Here's the same house, but with the opposite twist. There's actually six rooms in this house. And in fact, I could cram an infinite amount of space into any finite space. Here's another room. There's just a pillar on one side and an object on the other. But if we walk around the pillar, we actually end up in another room. The object isn't changing, we're actually in another unique space. If I walk around again, we enter a third room. And this cycle repeats, clockwise and counterclockwise. And notice how you can see both objects at once. this is a weird one we're on a hill that sloped up but to get up the hill we can go down the tunnel and end up on top it's also an example of your grandpa's stories about walking uphill both ways maybe he just lived in a non-euclidean plane of existence Here's where things get really interesting. We've got a tunnel that's too small to pass through. But as I walk through this tunnel, my scale also changes. Still not small enough to get through, but if I go around one more time, I can finally fit through. I can go the other way around too to keep getting bigger, but eventually I won't be able to fit into the tunnel anymore. So, how does all this work? Well, it's basically the same as the game Portal, but the portals have no seams, and there's often more than two of them. There are several surfaces that are actually solid geometry. It's just that I draw a texture on top of it that's actually a virtual camera rendering what it would have seen from that perspective. And when you walk through it, it teleports you seamlessly to where you're supposed to end up, and the illusion is complete. The rendering is a lot harder than it sounds, though. Each surface has to recursively render surfaces behind it conditionally, depending on if it's occluded or not, from each perspective. I originally was trying to do this in Unity, but I'm pretty sure it's impossible without lower level access to the rendering. Even the scriptable pipeline didn't work for me. So I was forced to create my own rendering engine in OpenGL. Why do I keep writing engines? Bueno, también podéis buscar el motor para hacer juegos en espacios euclidianos y volver locos a los jugadores y a las jugadoras. Pero algo que es común a todos los espacios que hemos visto, por mucho que se expandan en el infinito, por muchos... Por mucho que podamos crear espacios que funcionan con otras lógicas que nos vuelven la cabeza al revés porque no estamos acostumbrados a pensar así, todos tienen algo en común, que es que están guiados por un vector. Los juegos, los videojuegos son juegos donde siempre hay un vector que me une a mí y a la pantalla, es una línea. Incluso en el experimento que veíamos de Microsoft en la patente, yo puedo tener todas las imágenes a mi alrededor pero yo solo puedo estar viendo lo que está delante de mí. Mi percepción siempre está guiada por un vector. Mientras que si trabajamos con el sonido en lugar de con el vídeo, podemos percibir simultáneamente todo lo que está sucediendo en 360 grados. Esto se está implementando cada vez más en distintos audiojuegos que trabajan con sonido bineural, de forma que no sé si alguna vez habéis escuchado como una experiencia de sonido bineural. Podéis buscar después en YouTube, hay algunos vídeos y os ponéis los cascos y directamente estás como si fuera en la vida real. Cuando alguien grita ahí, yo estoy ubicando perfectamente de dónde viene ese grito, lo estoy oyendo atrás, lo oigo más cerca, más lejos. O sea, es una espacialización del sonido que me permite estar percibiendo todo un universo en 360 grados. Dentro de la Asociación Art Games, desarrollamos en 2010 el primer prototipo de este juego de audio, que en realidad era una realidad aumentada a través del sonido. Eh, os voy a contar un poco cómo funcionaba mientras lo vemos, porque como es complejo necesitamos, yo creo, un poco las dos cosas. No sé si tiene sonido. Así, ah, ahí está. Perfecto. Eh, bueno, entonces, este juego se juega en el espacio real. En este caso, vemos una demarcación. Tiene una forma eh, hexagonal, no, es esta pentagonal. Bueno, pero más o menos era un hexágono porque eso, esa parte es donde está la quineta. Una forma hexagonal de unos 6 metros cuadrados. Donde. Tenemos una Kinect a cada lado que está traqueando dónde está la posición del usuario, en ese caso yo. Tenemos también unos cascos wireless con un móvil en la cabeza integrado que lo que está es dando hacia dónde está mirando la persona. Y con estos datos se está enviando a un mundo 3D en Blender que está generando un volumen como un avatar para el usuario, usuaria. Y está generando una serie de objetos que son objetos con una masa, unas físicas eh, reales, y que luego se están pasando a pure data, donde se sonifican y se genera como toda la experiencia sonora, que es lo que estáis oyendo ahora, aunque está muy limitado porque hoy es un vídeo, o sea, un audio que no está eh, en sonido binaural. Ahora, bueno, como es mucho más fácil jugar con los ojos cerrados pusimos un límite también sonoro que es el que habéis oído así como de ch -ch -ch", como si teletrebutas para que fuera muy intuitivo el que la gente no se saliera de, del espacio de juego aquí estamos viendo lo que se está recogiendo de la Kinect, como siempre manda mucha información, lo que hicimos fue limitar la información que está mandando para recoger solo la posición del usuario y no tener demasiados datos esto que vemos aquí superpuesto es también Pure Data, que es así de bonito Y por aquí más adelante ¿eh? podemos ver superpuesto también como el diseño 3D, que en realidad eso es algo que nadie veía nunca, era solo para poder generar como todas esas, esas físicas y la interacción con los distintos objetos. En este caso los sonidos que tienen los objetos son como nubes, pajaritos, grillos y demás, pero luego en posteriores versiones se eh, convirtió, se modificó por notas musicales. En este caso... Solo hay una interacción con los objetos, pero también en posteriores versiones ya se convirtió en juego, de forma que había un objeto malo, que si lo tocabas o te tocaba habías perdido el juego, un objeto bonus, que cuando lo tocabas desaparecía y entrabas en estado bonus y entonces podías hacer desaparecer todos los otros objetos y pasar de nivel. Tenía también como un generador de niveles, entonces podías estar jugando complicándose un poco cada vez más hasta que pues finalmente terminaba hacer juego. Una cosa curiosa es cómo se modifica total y absolutamente la percepción del espacio cuando estás jugando solo con el oído. este primer escenario que era como de 6 metros cuadrados se redujo después a la mitad que además nos redujo muchos problemas técnicos porque calcular dónde una kinect dejaba de tener rango que justo la otra estuviera pues generaba también algunos problemas pero además porque nos dimos cuenta que no era en absoluto necesario porque la gente tendía a moverse en un espacio muy reducido porque cuando estás con los ojos cerrados y funcionando a través del sonido te da la sensación de que estás avanzando muchísimo cuando te estás moviendo muy poco se generaba una sensación con el espacio total y absolutamente diferente y además un espacio de juego donde videntes e invidentes también podían compartir espacio de juego lo que más me interesa, como os podéis haber dado cuenta, es precisamente todas esas innovaciones que nos permiten estos mundos virtuales para generar nuevas experiencias de intersección de la relación con el espacio a través de la tecnología. Pero antes de terminar, quiero hablaros de qué relaciones se dan entre los espacios virtuales y los espacios reales. Veíamos antes... Rápidamente un pequeño ejemplo con Pokémon Go, que cambió las formas en las que las personas estaban ocupando los espacios, tanto los espacios de juego como los espacios en la calle. Hay, por ejemplo, un estrecho vínculo entre los, los espacios virtuales y los diseños arquitectónicos. Personas que han trabajado en distintos videojuegos han acabado trabajando también para AutoCAD o distintos softwares de arquitectura. Cada vez también utilizan más el, la vocetación a tiempo real. Por ejemplo, cuando el famoso incendio de Notre Dame, y se, se estaba buscando formas de documentar cómo era todo para poder reconstruirlo, una de las mejores documentaciones que había era de eh, ay, Assassin's Creed. Gracias que tenían una réplica casi perfecta y que habían construido. Entonces, cada vez hay más cruces entre los videojuegos y los espacios reales. Los videojuegos se están empezando a estudiar en arquitectura. Recientemente eh, estuve en el tribunal de la tesis que os mencionaba, que era una tesis de arquitectura, pero que estaba midiendo estos espacios de juego y estaba estudiando también como esta relación entre el espacio real y el espacio de juego. Y además, los juegos nos permiten algo que en la arquitectura o en los programas de arquitectura falta. Que cuando tú entras en AutoCAD o en cualquier otro de estos programas, lo que tú tienes es un lienzo en blanco. Pero ningún arquitecto construye sobre un espacio en blanco. Los arquitectos están construyendo espacios en ciudades, están construyendo espacios en entornos que ya tienen algo, que ya tienen cosas, tienen un clima concreto, tienen una forma de superficie del suelo y tienen habitantes, humanos, no humanos, tienen un montón de cosas. Los videojuegos, por ejemplo, en, en Minecraft puedes estar creando en un entorno que ya tiene también cosas y que puede ser habitado. Hay muchos, muchos o sea, en general en la arquitectura no solo basta con hacer el diseño, tienes que pensar en los usos que la gente le va a dar, pero hasta que no lo tienes realmente hecho no puedes ver realmente los usos que la gente le va a dar. Poner a prueba diseños en entornos virtuales te permiten anticipar mucho más problemáticas, el, quizá el tantear si a la gente le gusta el espacio o no. Entonces son prácticas que cada vez también se están llevando más a cabo. Entonces, por un lado, sí se utiliza eh, mucho como el videojuego para poder llevar a cabo espacios reales después, pero quizá... Eh, la relación que más me interese es la relación que hay entre los videojuegos, el extractivismo de datos y la Smart City. Todos habéis oído hablar de la Smart City. Trabajar con las grandes cantidades de datos que generan sus ciudadanos para poder tomar las mejores decisiones. Bueno, en principio es una idea que suena muy bien, que además las ciudades son cada vez más difíciles de gestionar porque cada vez contienen más personas. Y... Es muy interesante que podamos, de alguna forma, utilizar ciertas tecnologías para ayudarnos a la toma de decisiones. La problemática es que habitualmente quienes tienen, o actualmente quienes tienen la infraestructura para poder almacenar grandes cantidades de datos, las tecnologías para hacerlo y los algoritmos para analizarlos, son grandes empresas privadas transnacionales. El problema es que cuando ponemos en la ciudad cámaras con reconocimiento visual e identificación, eh, como ya hay, por ejemplo, pues, como ya se empezaron a implementar en la ciudad de Barcelona, o cuando decidimos que un software controle, no sé, a qué colegio van tus hijos, o si te corresponde o no un tratamiento médico, lo que sucede es que ni las personas que están siendo gobernadas por ese algoritmo. Ni los propios gobiernos que los contratan saben cómo funcionan. No saben cómo funcionan porque están protegidos por leyes de propiedad intelectual que hace que no sepamos cómo funcionan. Entonces cada vez estamos delegando más cuestiones de, de gobierno público en transnacionales privadas. ¿Qué tiene que ver esto con el juego? Bueno, dos cosas. Por un lado, los videojuegos es uno de los lugares donde más datos se pueden extraer de las personas, más que en redes sociales. Porque se puede medir cómo son nuestras reacciones a distintos estímulos visuales, colores, música. Se están utilizando cada vez más en estudios de neuromarketing y neuromarketing político, porque permiten medir reacciones a tiempo real y permiten conocer mucho más de quienes los están jugando. En 2008, la NSA publicó un documento que se desclasificó hace unos años, donde decía que los juegos eran espacios eh, estupendos para el espionaje, para extraer un montón de datos de sus usuarios y para poder eh, obtener un montón de información. Actualmente se habla mucho de los problemas del extractivismo de datos en las redes sociales. Cambridge Analytica fue un escándalo. Nadie sabe, a ver, nadie nos leemos nunca en las políticas de privacidad y está muy mal. Nadie sabe qué está pasando con los datos en los videojuegos. Hay una lucha geopolítica brutal por los datos en los videojuegos. TikTok prohibido en Estados Unidos no es una cuestión moral, es una cuestión del control sobre los datos. Y los videojuegos son uno de los campos de batalla más fructíferos en este sentido. Y la segunda parte es que la forma en la que el juego por fin escapó de la pantalla es a través de la gamificación. Cuando empiezan a incluirnos dinámicas jugables en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, que precisamente lo hacen por mantenernos conectados más tiempo, por mantenernos, eh, por cambiar también nuestros hábitos y conductas. Cuando te dan 20 puntos por hacer más de 60 viajes en un día en Uber. Cuando te dan eh, una estrellita o 20 estrellitas o quién sabe qué porque hiciste más de 20 kilómetros al día, porque tienes un reloj que te mide lo que estás haciendo. Cuando te están dando 20 estrellitas por llevarse todos tus puntos de dónde has estado geolocalizado todo el tiempo. Cuando te están dando el caramelito por eh, utilizar, por haber superado un nivel de un videojuego educativo en clase. Cuando la gamificación ha invadido todos los aspectos de la vida y se utiliza precisamente para mantener todo esto y modificar levemente nuestras conductas. Actualmente el videojuego ha roto total y absolutamente la pantalla, ha llegado a las ciudades, ha llegado a medir. Todo lo que hacemos ya ha llegado a transformar cómo nos movemos y qué espacios habitamos. El problema de esto es que, como digo, normalmente el videojuego se entiende como un espacio de ocio, como un espacio que no es importante, como un espacio de experimentación sin consecuencias. Pero está dejando de serlo. Y durante muchos años es un espacio que se ha excluido de los derechos por las, luch de las luchas por los derechos digitales. Y ahora es importante, ya que no lo hicimos antes, reclamarlo como un producto que está configurando total y absolutamente la realidad y nuestro espacio real y nuestras posibilidades de habitarlo. Y luchar por los derechos digitales, hablar también de la necesidad de videojuegos en software libre, de espacios libres donde no se den la recogida de datos y podamos utilizarlos para experimentar de verdad. Y de utilizar videojuegos para crear espacios de forma colectiva y colaborativa. Voy a poneros... Oye, no quería ir aquí todavía. Ya hasta la presentación me dice que me calle. A ver. Es que creo que se me olvidó ponerle el enlace. En, dentro de, de Art Games hemos hecho varios proyectos en este sentido. Este lo voy a poner sin sonido o con sonido muy bajito, yo creo. Está. En este lo que tratamos es de hablar sobre qué es el espacio público, debatir con niños y niñas de 12 a 18 años sobre qué es el espacio público, qué significa, quiénes lo gestionan, quiénes deberían gestionarlo, qué podemos hacer con el espacio público y qué cosas no. En asambleas proponen cosas tan... O dicen cosas tan interesantes como que el banco es un espacio público porque tienen el dinero de todos. Y pues no, es así, pero te deja pensando. Eh, y luego lo que tra trabajamos son propuestas de consenso. Rodeamos el espacio que nos rodea real, vemos qué problemas hay, qué me preocupa, preguntamos a la gente que lo habita, a la gente que trabaja, qué es lo que falta, quizás sombra, árboles, un hospital cerca. Y después niños y niñas hacen propuestas de consenso y las... Producen en Minecraft, sobreponiéndolas después sobre la realidad, para poder lanzar esas propuestas a quienes gestionan ese espacio público. Evidentemente, no es un proyecto en el que estas propuestas después se lleven a cabo, pero es un ejercicio de participación ciudadana que están aprendiendo desde antes de tener ni siquiera ningún derecho a participar dentro de la política. Hicimos. Otro proyecto que en realidad no tiene que ver con el espacio, pero os lo cuento rápido porque tiene que ver con una idea que estamos trabajando últimamente, que pues me gusta contar porque me emociona mucho, que era el proyecto Juegos del Común, donde trabajamos con un set, o sea, distintos datasets del Ayuntamiento de Barcelona, porque tienen datos abiertos pero nadie los consulta. Entonces lo que hicimos fue construir una API que está en, está en abierto para quien la quiera utilizar. Que permite integrar datos abiertos en los principales motores de videojuegos. Entonces te permite generar videojuegos con datos reales, de forma que estás directamente jugando con información real. En este caso se hizo un laboratorio de participación ciudadana donde se trabajó con datos de vivienda y o sea, de precio de la vivienda y de turismo, que como podéis imaginar, pues son dos de las grandes preocupaciones de Barcelona, para poder visibilizar toda esa información y para poder estar trabajando con ella. ¿Cómo de alguna forma se une lo que contaba sobre la Smart City, lo que os contaba sobre diseño colectivo urbano, utilizar el videojuego para probar espacios y la gobernanza algorítmica? Bueno, la idea es que podemos utilizar el videojuego para tomar decisiones conjuntas sobre el espacio que nos rodea, tanto arquitectónicamente como a nivel de gestión. Porque si podemos trabajar con videojuegos con datos abiertos y videojuegos libres y auditables donde todo el mundo pueda... Saber cómo funciona el algoritmo, saber cómo funciona el código. Porque el videojuego al final es el medio algorítmico por excelencia. Y si podemos trabajarlo, porque además también es el elemento que nos une de forma más fácil, donde es más fácil llegar a acuerdos, donde siempre estamos tomando decisiones, como por ejemplo a qué vamos a jugar, cómo vamos a jugar, las reglas del juego, todos las decidimos y las consensuamos. Podemos generarlas juntas. Y trabajar con datos abiertos sobre transporte y movilidad, por ejemplo, para decidir colectivamente dónde va a estar la próxima parada del autobús de la línea 2. Y podemos empezar a trabajar con videojuegos libres, abiertos, con datos también libres y abiertos, para que en vez de tener una Smart City, que esté definida por los algoritmos de Amazon, Google y demás, que además se ha demostrado que en muchos casos son racistas, machistas y discriminatorios, podamos decidir nosotros cómo funcionan nuestros algoritmos, qué datos recabamos y cuáles no, y cómo vamos a trabajar con esa información para mejorar nosotros mismos nuestro espacio, para que sea una Smart City para todos. Y con esto creo que llegó mi tiempo. Entonces os voy a dejar la voz para que me podáis hacer preguntas. Creo que por ahí hay un micro si alguien quiere comentar algo o comentarios, lo que sea. <laughs> Ahí por ahí también tenéis mi contacto por si sí. queréis después preguntar si ahora os da vergüenza. Sí, porque hay una cámara que va a recoger todo lo que digas por si alguien no se sentía presionado. Perdón. Eh, yo quería preguntar, eh, esto de la de la Engine para los juegos euclidianos que me ha encantado, eh, ¿y ¿se ha hecho algo? ¿Ha habido algún juego que se haya hecho con ello? Pues con esta no? en concreto no lo sé. No lo sabes. Vale. Pero voy a subir, igual, bueno, luego también nos, os paso la presentación. Entonces ahí sí, podéis papá. ver la información del chico que lo hizo, o sea, toda la información sobre todo lo que mencionó, está en enlaces en las imágenes. Uh -huh. Y ahí se puede ver. Hay juegos que se sí integran como este tipo de, de cosas extrañas. Uh -huh. Hay uno que jugué hace bastante tiempo, creo que se llama Antichamber, no estoy segura, que de pronto como que pasas un espacio y cuando te das la vuelta al espacio que hay detrás ya no es... En del que venías y cosas así, pero no sé si está hecho con ese motor, creo que no, está hecho de otra forma. Es que parece y nos... nuevo y... sí, sí, es bastante reciente. Podemos hablar del tiempo también. Ahí arriba están bien a la producción pues bueno pues muchísimas gracias por venir y, y nada nos vemos en los espacios virtuales ya que en los reales tampoco tenemos mucho tiempo para charlar después de esta charla nos cierran todo así que bueno muchísimas gracias